Les pido de favor si pueden silenciar sus micrófonos. Se escuchan algunos ahí abiertos. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Economía y en especial del licenciado Javier Lizárraga y la subsecretaria Moraima Yacín Campomanes, les damos la más cordial bienvenida a este su webinar Sinaloa. El día de hoy contamos con la grata presencia del licenciado Tony Haas. Él nos hablará acerca de las cuatro habilidades del ser, que es para concientizar al participante con la problemática social relacionada con la carencia de las cuatro habilidades esenciales, como lo son la falta de un pensamiento responsable, la falta de una gestión adecuada de las emociones, la falta de valores, la falta de una guía o un plan de guía. El día de hoy estamos aquí reunidos. Y pues les daré una breve sembranza de él, breve porque en realidad tiene una gran trayectoria. Tony, muchas gracias por venir, bienvenido, por participar aquí con nosotros. Te agradezco el haber aceptado la invitación que te hicimos. Gracias. Bienvenido. Bueno, él es, además de ser un motivador nato, él tiene una empresa denominada Tony Haas, de la cual es el director. Su nombre es completo, es José Antonio Haas Murillo. Él, además de dedicarse a compartir las cuatro habilidades del ser, tiene más de 10 años formando profesionales en el desarrollo personal con más de 1,200 egresados en México, en Estados Unidos y más de 5,000 personas que han asistido a conferencias y entrenamientos empresariales. Es speaker en TEDx Talks. Tiene estudios en psicoterapia de tiempo limitado, coaching, programación neurolingüística, mindfulness, que ahorita está en boga, ¿no? Meditación, desarrollo de equipos de alto rendimiento, coaching ejecutivo en mercadotecnia y en muchas otras áreas de desarrollo personal. También es consultor de empresa y tiene experiencia de haber atendido a más de 100 empresas en este país. Pero sobre todas las cosas, él es un ser humano con aciertos, errores, tratando de vivir una vida de calidad en este mundo y sobre todo compartiendo su experiencia con todos nosotros. Bienvenido, Tony. Mi nombre es Pati Ayala. Estaré a tus órdenes junto con mis compañeras Carla Ceballos y Arlene Meléndez, que estaremos aquí para acompañarte durante todo este trayecto de este tan exitoso momentos que tú has tenido y has querido compartir con nosotros. Gracias. Gracias, Pati. Buenos días a todas. No sé si son puras mujeres, creo que no, ¿verdad? También hay varones, muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Bueno, pues les voy a platicar un poquito de por qué me dedico a esto. Hay una parte de mi historia que me llevó a esto. Originalmente soy licenciado en mercadotecnia y nunca pensé que fuera a terminar dedicándome al desarrollo personal. Y mucho menos las circunstancias que me llevarían a tomar la decisión de dedicarme al desarrollo personal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, te voy a compartir pantalla para explicarte toda la presentación que traigo, pero si en algún momento tú quieres levantar la mano o quieres participar, pues nomás házmelo saber por el chat. Me puedes escribir ahí en cualquier momento. Yo lo voy a estar consultando de vez en cuando. Y pues vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Muy bien. El tema de hoy pues son las cuatro habilidades del ser. Las cuatro habilidades del ser ahorita te las voy a platicar, pero antes te quiero platicar por qué es que yo me dedico a esto del desarrollo personal. ¿Por qué me surgió esa inquietud de dedicarme al desarrollo personal y ayudar a personas a mejorar su calidad de vida? Mi historia es la siguiente, lo voy a hacer muy breve porque si no me puedo quedar hora y media aquí contándote la historia. Soy un hijo único de familia de clase media, mi papá, mi mamá y yo. Siempre estuvimos, tuve una buena familia, unos buenos padres, me dieron mucho cariño, mucho amor. No tuve ningún contratiempo que me haya marcado de por vida. Sin embargo, hubo cosas ahí en mi crianza que después me vinieron a poner obstáculos cuando yo creciera y quisiera hacer mi vida independiente. Una de ellas, uno de los asuntos que más me hicieron ruido en mi crianza
fue que mis papás eran sobreprotectores. Mis papás se dedicaron a resolverme todos los problemas. Incluso problemas que no les correspondía a ellos resolver, me los resolvían. Entonces, ¿qué pasa cuando un joven, un niño, está tratando de salir adelante en la vida y siempre hay alguien que le saque adelante de sus situaciones o de sus problemas que tiene que resolver? Bueno, pues lo vas mal acostumbrando, lo vas haciendo flojo, lo vas haciendo inútil. Es como cuando tienes un animal en cautiverio y después lo sueltas al aire libre, ya lo sueltas en la naturaleza, ese animal no tiene la capacidad de buscar su propio alimento. Eso mismo me pasó a mí. Por un lado dije, bueno, pues qué bonito, ¿verdad?, que tenga unos papás que me resuelven todo. Pero por otro lado, me di cuenta que incluso ahora que me dediqué a estudiar algo de psicología, que la sobreprotección ya es también conocida como agresión. ¿Por qué? Porque les quitas posibilidades a las personas por sobreprotegerlas. Así es que si algunas de ustedes o algunos de ustedes son padres, tengan mucho cuidado en no resolver más de la cuenta a los chamacos, porque no es solamente amor, es agresión. Entonces, esa es una situación. La otra era que eran sobrecontroladores, querían controlar mi vida. Me decían cómo vestir, cómo actuar, cómo pensar, cómo comportarme, cómo no comportarme, etcétera. Entonces, muy estricto. Y así nací siendo yo, o sea, con un mundo muy estricto, muy rígido, con reglas muy específicas que eran tan estrictas que casi todas las personas podían romper esas reglas, ¿no? Casi para mí, casi cualquier persona podía romper mis reglas sobre cómo debería de ser la vida en el mundo. Entonces, así me la ingenié para pasar mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, mi universidad, pero cuando salí de la universidad, yo tenía una promesa de mi papá. Mi papá me dijo, hijo, cuando tú salgas de la universidad, vas a tener todo resuelto. Yo estoy ahorrando mucho dinero para que cuando tú salgas, decidas poner un negocio relacionado con lo que hayas estudiado. Y pues te vas a dedicar a administrar tu negocio. Y yo dije, pues encantado. Nunca me preocupé de nada, nunca me preocupé por trabajar en las vacaciones, por pensar en qué sería mi vida en el futuro, nada. ¿Por qué? Porque yo creía, yo tenía una promesa bien firme de mi papá, yo le creía todo. Esa promesa era pues que iba a estar resuelto todo. Pero cuando terminó la universidad, fui con mi papá y me dijo, bueno, pues felicidades, hijo, esto es lo que te voy a dar. Y yo dije, vámonos, ahí viene lo bueno, me van a dar un dineral para que ponga una empresa, y ya tenía yo el nombre de la empresa y todo, y eso ya lo había pensado, a qué me quería dedicar, etcétera. Y entonces, que me dice, hijo, el dinero se acabó, yo hice unas malas inversiones, se me acabó, estamos en la quiebra, no hay dinero, no hay un solo quinto, lo único que te puedo dar es este carro viejo en el cual te moviste en la universidad, y la oportunidad de que pues ya terminaste tu carrera y puedes salir a trabajar, a buscar trabajo como cualquier otra persona. Y yo, ¿qué? Le dije, eso no me hagas, le digo, tú me prometiste otra cosa, me hubiera preparado antes para que no pasara por estas, pero nunca me dijiste nada. Entonces empecé a adquirir un coraje, un resentimiento hacia mi papá. Yo en ese entonces no sabía quién era yo, no sabía autodescribirme. Cuando me preguntaban, ¿quién eres? Yo decía, pues soy hijo de fulanito y de fulanita. Era mi descripción. No sabía decir más de mí porque ni siquiera me conocía. Pero hay algo que sí tenía muy claro en la vida y era que no me gustaba trabajar. Y hasta la fecha no me gusta trabajar. No trabajo yo. Soy un flojonazo, no trabajo. ¿A qué me dedico? A hacer algo que me apasiona tanto que no le tengo que llamar trabajo. ¿No crees que me la paso en la casa acostado y rascándome el ombligo? Es por ese concepto ahora, ¿no? Pero en aquel entonces tenía muy claro que no me gustaba trabajar. Tuve que salir a trabajar, tuve que salir a buscar chamba, tocar puertas de empresas. Entraba y salía muy rápido porque le buscaba pretextos a todo, que no me pagan lo que quieren, que no me dan el puesto que merezco, que me tratan mal. Tenía un jefe en una agencia de publicidad. ¡Ay, qué bárbaro! Me pegaba unas regañadas buenas y yo no le aguanté mucho, le aguanté 6 meses. Y así. O había otras empresas en las que duraba una semana, porque luego le encontraba el pretexto. Hasta que de pronto decidí, ya estaba de novio desde la universidad, decidí que era momento de casarme,
Y dije, ahora sí voy a sentar cabeza y me voy a poner a trabajar en una empresa. Y trabajé durante 8 años en el periódico El Debate, que es de aquí de Culiacán. Pues es una empresa que tiene muchos años aquí. Trabajé 8 años ahí. Y con eso me alcanzó para generar el dinero, para casarme, para tener a mi familia. Tengo una hija. Y yo creía que todo iba bien y que así tenía que ser la vida, porque así me habían dicho que tenía que ser. Después de que me desilusionaron fuertemente mis padres por no haberme dado millones cuando salí de la universidad, me dijeron, así es la vida, terminas tu carrera, trabajas toda la vida y te jubilas y ya, así es. Y vas muy bien, me decían. Entonces, había algo que no estaba a gusto conmigo, había algo que me movía, que a menudo me hacía sentir insatisfecho. Y un día, mi esposa y yo nos aburrimos y dijimos, me voy a salir de trabajar del periódico y me voy a ir a vivir unos meses a La Paz, Baja California Sur. Y me dijo mi esposa, vámonos todos, pues a ver qué hacemos allá. Y los tres nos fuimos para allá. Teníamos un dinero ahorrado, se nos acabó en 6 meses. Cuando se nos acabó el dinero, la única opción que nos quedó fue regresar a Culiacán y a trabajar otra vez. Mi esposa llegamos y ella se fue a la empresa familiar en la que aún trabaja, pero yo, en cambio de eso, yo me enojé mucho y dije, yo no quiero esta vida, yo no quiero trabajar, y entré en una depresión muy profunda que me llevó a la cama durante casi 2 años. Una depresión súper profunda que me hizo sentir muy desesperanzado, muy desmotivado, muy adolorido, muy enojado con mis papás, con la vida y con el mundo. Entonces, lo único que yo quería era estar dormido, y pues tomaba medicamentos psiquiátricos para estar dormido todo el día en la cama. Nomás me despertaba para comer, me volvía a dormir y luego me despertaba para cenar. Casi 2 años así, mi esposa manteniendo la casa. Y ahora pues lo platicamos y decimos, no hay muchas que aguanten ese a una persona así, ¿verdad? Que esté totalmente derrumbada y que no aporte nada para la casa. Ella la mantuvo durante esos casi 2 años. Entonces, yo un día dije, no me gusta mi vida, no me gusta estarle dando esta vida ni a mi esposa ni a mi hija, y no me gusta estar enojado con la vida, con mis papás. Entonces, si no voy a vivir la vida que yo quiero vivir, prefiero no vivirla. Entonces, fui a un lugar que también las personas de aquí de Culiacán lo conocen, se llama Las Cascadas de San Antonio, que es un lugar muy alto donde hay una cascada que nomás trae agua cuando llueve. Pero fuera de ahí, pues es una pared de roca muy alta en la cual si uno se cae, pues se muere. Ahí decidí ir a quitarme la vida. Me fui hacia la parte más alta. Logré ir varias veces antes para estudiar el terreno. Y me paré en la piedra donde yo había decidido que me iba a tirar y que iba a terminar con mi vida. Lancé mis últimas maldiciones. Muchas maldiciones lancé. Grité mucho, lloré. Y decidí dar un paso hacia adelante que me quitaría la vida. Lo que sucedió, pues es que, ya sabes que no me morí porque me estás viendo ahorita en un webinar en vivo. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que fueron unos 3, 4 segundos de que yo me la pasé inconsciente. Abrí el ojo y estaba como a 5 metros de donde yo me había tirado por la caída, libre, pero yo estaba de cabeza y mi pierna derecha estaba sostenida sobre una rama que salía de la piedra, de la grieta. Una rama así en forma de espiral que me detuvo mi pierna derecha y me salvó la vida. Cuando abrí el ojo, dije, a la madre, no me quiero morir. Ahí es cuando me entró por primera vez el deseo de vivir, después de varios años que yo no tenía ese deseo. Entonces, logré escalar hacia arriba, logré bajar hacia mi casa, caminé y regresé en el carro, llegué a mi casa y entonces me puse a googlear cómo le puedo hacer para salir de esta depresión, cómo le puedo hacer para que mi vida sea mejor, cómo le puedo hacer para manejar mis emociones. Y se me empezaron a aparecer las herramientas que ahora me dedico a compartir. Dije, mi vida tiene que valer para algo, tiene que servir para algo a partir de este momento, porque no puedo pasármela deprimido, quejándome en mi cama y haciéndole la vida imposible a mi familia. Entonces, empecé a estudiar estas herramientas: inteligencia emocional, desarrollo personal, coaching, programación neurolingüística, bioneuroemoción, las 5 leyes biológicas, biodescodificación, the work, un montón de cosas que estudié.
Obviamente me fleteé los libros más conocidos del desarrollo personal, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, las zonas erróneas, sana tu vida, y todo eso empezó a funcionar para mí. Empezó a funcionar de tal forma que una vez ya me animé a salir al mundo y tomar una certificación en coaching. Y una vez me llamaron de la Universidad de San Miguel, que es donde yo estudié mi carrera de mercadotecnia, y me dijeron, oye, ¿qué andas estudiando esto del desarrollo personal? ¿Nos podrías dar una conferencia? Y yo, sí, eres conferencista, ¿verdad? Me dijeron, y yo, sí, pero no era, nunca había dado una conferencia. Yo les dije que sí porque tenía ganas de probar suerte en este negocio, de cómo me funcionaría pararme enfrente de un grupo y hablar de estas herramientas. Entonces la di y me di cuenta que muchas personas, y eran chavitos, que les ayudó mucho. Después de ahí me fueron a decir, muchas gracias Tony, esta herramienta me está sirviendo, esta me va a servir, me la voy a llevar a la casa. Y me empoderó. Y en ese momento yo dije, de aquí soy, me voy a dedicar a esto toda la vida. De aquí hasta que me muera, porque si puedo ayudar a las personas, estaré pagando una deuda tremenda que debo. ¿Por qué? Por haber sido tan malagradecido con mis papás, tan grosero, tan irresponsable, porque fui muy irresponsable en alguna época de mi vida, y todavía siento que estoy contribuyendo con esa deuda que creo que traigo con la sociedad. Ya para terminar esta parte de mi historia y entrar al material directamente, te platico que una vez, eso fue en el 2014, o sea, hace que 7 años, yo ya me dedicaba a esto que me dedico, ya había dado certificaciones aquí en México, en Estados Unidos, ya me estaba yendo bien en la vida, pero todavía traía un enganchamiento con mi papá, con mi mamá también, por haberme sobreprotegido, por el daño que yo creía que me habían hecho. Yo estaba muy molesto con ellos y les traía mucho coraje. Entonces, en mayo del 2014, yo decidí ir a hablar con ellos y a decirles hasta de lo que se iban a morir. Les iba a soltar todo mi cochinero, todo lo que yo traía de rencor, de coraje. Me senté con ellos, era un mediodía. Mi mamá no, estaba en el cuarto. Mi papá sí estaba ahí comiendo en el comedor. Y le dije, papá, yo tengo algo que quiero decirte, le digo, y que traigo atorado desde hace muchos años. Y me dijo mi papá, muy bien, hijo. Yo también tengo algo que decirte, me dijo. ¿Me dejas comenzar? Y yo le dije, sí. Comienza tú. Y mi papá me dijo, cuando tu mamá y yo llevábamos 7 años de casados y nos dimos cuenta que no podíamos tener un hijo biológico, recibimos una llamada de un hospital de Mazatlán, donde una familia pues tuvo un bebé y lo dejó en manos de la enfermera. Ese bebé eres tú y a partir de entonces estás con nosotros. Muchas gracias, hijo, porque a partir de ese día somos los padres más felices del mundo. Eso me dijo mi papá. Imagínate yo, que le llevaba todo mi rencor y mi coraje y mi odio a mi papá y le iba a decir hasta de lo que se iba a morir por haber sido tan idiota o no sé, pues de haberme sobreprotegido. Y entonces lo que me dio fue una cachetada con guante blanco. Lo que yo traía desapareció en ese momento. Todo mi rencor, todo mi coraje se fueron. Y aparecieron en mí, en mi ser, 2 emociones que son las que han salvado mi vida a partir de entonces. Son el amor y son la gratitud. Entonces, a partir de entonces, mi relación ha sido muy diferente con ellos. Me tocó cuidar a mi papá. Después de ese día, me duró un año más, de los cuales, de esos 12 meses, 6 estuvo postrado en cama. Yo lo bañaba todos los días, yo le di sus cuidados, cosa que nunca pensé que fuera a hacer. Porque yo soy muy asqueroso y no me gustan estas cosas de la higiene, ¿no? De personas en ese estado. Y lo hice con mucho amor y mucho agradecimiento por lo que ellos me dieron. Entonces cambió toda mi historia, cambió mi forma de ver las cosas, de pensar acerca de mi historia. Y entonces por eso también lo hago con más ganas. Entonces ahora sí empezamos con el tema. Me di cuenta que la diferencia la hago yo, que la diferencia no tiene que ver con cómo te criaron, con cuál fue tu pasado, con cómo has vivido la vida en el pasado, es más, de ayer para atrás, no importa. La diferencia la hacemos todos los días con lo que decidimos hacer hoy y con cómo decidimos comportarnos a partir de hoy. Me di cuenta de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de compartir pantalla y te voy a pedir a todas esas personas que tienen
la cámara apagada, que nomás la prendan y que la choquen conmigo así con las dos manos y me digan, la diferencia la hago yo, así rápido, rápido para seguir. Si están de acuerdo, chócala y dime, la diferencia la hago yo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar. Te voy a seguir compartiendo pantalla. Ya puedes guardar tu cámara si gustas. El micrófono no hay que activarlo para que no se metan sonidos. Y seguimos. De pronto, te voy a platicar cómo llegué a este modelo que te voy a compartir ahora. Las cuatro habilidades del ser. Lo primero que tuve que analizar es cómo era mi vida. Antes era un desastre. Mi vida la tuve que evaluar, tuve que tener el valor de evaluar aquellos elementos de mi vida que me gustaban y aquellos que no me gustaban. Cómo era en el amor, cómo era en el dinero, cómo era en el trabajo, en mis amistades, mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional, mi carrera, mi tiempo de esparcimiento. Entonces, evalué mi vida y me di cuenta que de muchas formas no era la que yo quería. Y me dijeron, es tu responsabilidad, no es la de tus papás, que es lo primero que me cayó, ¿verdad? Como 20. No es la responsabilidad de nadie más que tuya. Si tú quieres que tu vida mejore en estas áreas que saliste mal, tienes que actuar y tienes que ser responsable. No puedes echar ya la culpa a tus papás o a la historia que te vienes contando. Y eso mismo aplica ahorita. Si te pones a pensar, este tema de la pandemia a muchas personas les vino a perjudicar bastante. Algunas personas perdieron su trabajo, algunas empresas perdieron su negocio, algunos perdieron su forma de vivir, de comer, pero algunos otros lo utilizaron para salir adelante. Y tengo casos del mismo giro de negocios, como por ejemplo restaurantes o lugares de comida, que con las mismas circunstancias de la pandemia, unos se vinieron abajo, otros se fueron para arriba. Entonces, no es la pandemia, no es la responsabilidad de algo que ni siquiera conocemos, como el bicho. Lo conocemos porque nos ha dado, ¿verdad? Es responsabilidad de nosotros lo que hagamos y lo que dejemos de hacer. Entonces me dijeron, olvídate de la historia y aquí es lo que te vas a dar cuenta a cómo vayas caminando. Tu vida, tus resultados, ya los evaluaste, son mediocres, son regulares. Tu negocio, tu empresa, son mediocres, son regulares, Tony, me dijeron. A ver, vamos a ver qué hay detrás de tus resultados. Y lo que se apareció, el concepto que se apareció detrás de esos resultados, era este. Es que mis resultados eran directamente proporcionales a mis acciones, a lo que yo estaba haciendo y a lo que estaba dejando de hacer en la vida para tener esos resultados. Y me lo demostraron, me dijeron, mira, tus amigos, tu vida con tus amigos la calificaste con un 7 de 10. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque no me interesa, ahorita estoy enfocado en otras cosas. Ok, no es culpa de la historia que te estás contando, de que si tus papás, de que si tus amigos, de que si nada, ¿verdad? Es porque tú no le has puesto la atención determinada a tus amigos. Sí, ok, tienes que ser responsable de eso también. Tu negocio, ¿cómo está tu negocio? Me dijeron, acuérdate que tu negocio es un espejo de tu vida. Y yo, ah, caray, si mi negocio es un desastre, ¿quiere decir que mi vida también puede ser? Me dijeron. Así es que me hicieron responsable con mis acciones, lo que hago y lo que dejo de hacer. Y me dijeron, pero vamos a escarbarle más a ver qué hay detrás de tus acciones. Hay algo más que está detrás de tus acciones. Me fui en reversa. Y tus acciones, me dijeron, son directamente proporcionales a tus valores personales, éticos, morales, profesionales, de acuerdo a los valores que tú decides honrar, es que actúas. Tus acciones son el resultado de tus valores personales, éticos y profesionales. Me dijeron, ¿qué cosas valoras? Y yo les dije, valoro a mi familia. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo para honrar ese valor de tu familia? ¿Estás siendo lo más responsable posible? ¿Estás siendo la mejor versión de ti para ti y tu familia? No, pues no. Órale, ahí está. Entonces, ¿de qué caso tiene que valores algo si no lo honras con la práctica? Dicen por ahí que una cosa son valores y otra cosa son virtudes. Valores es lo que nos enseñaron incluso los padres, las escuelas, la iglesia, etc. Virtudes es nuestra decisión de vivir estos valores día con día. De tal forma de que si tú tienes valores pero no los vives, no sirven de nada. Si los vives día a día, se convierten en virtudes y te vuelven un virtuoso de esos valores.
la humildad, la honestidad, la sinceridad, el respeto, el orden, la templanza, todos esos valores universales. Y me dijeron, ¿quieres escarbarle más? ¿Quieres ver qué hay detrás de tus valores? Me dijeron, sientes como que estás cayendo en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Como que no hay un final. Ya te confrontamos con que tu vida es el resultado de tus acciones y tus acciones son el resultado de tus valores. ¿Sabes qué es el resultado de tus valores? Bueno, pues ahí te va, me dijeron. Es la forma en la que procesas tus emociones. Tus emociones son el timonel de tu vida. Si tú experimentas emociones negativas, vas a agarrarte de los valores que no te convienen o te vas a agarrar de antivalores. Y tus acciones van a ser igual de proporcionales a la forma en la que te estás sintiendo y tus resultados van a ser iguales también. Y me dijeron, ¿quieres irte más profundo en el agujero del conejo? Ahí te vas. Tus emociones son directamente proporcionales a tus pensamientos. Me dijeron, ahí está la raíz del problema. Fíjate, ya caímos en el fondo. Te enseñaron a pensar que la vida te daba y te quitaba. Te enseñaron a pensar que lo que te tocara era correcto y que no había nada que hacer. Y ahora te estamos haciendo caer en la responsabilidad de que todo el resultado de tu vida tiene que ver con tu forma de pensar. Y te enseñaron a pensar muy ineficientemente, muy, muy deficiente. Te enseñaron un pensamiento totalmente mediocre. Dice, vamos a cambiarlo. Y de hecho, pues es parte de lo que yo te voy a compartir con este modelo. Ya te dijo Patty más o menos de qué se trata. Pensamientos, emociones, valores, acciones, resultados. Vámonos con lo primero. La responsabilidad. Cuando me apuntaron y me dijeron, es que tu vida es el resultado de lo que tú has decidido hacer. Desafortunadamente, lo que has decidido hacer tiene que ver con tus valores, tus emociones y tus pensamientos. Vamos a cambiarlo. Me dijeron que hay un doloroso y costoso precio de ser responsable. ¿Por qué? Porque ya no puedes culpar a los demás, no puedes culpar a las circunstancias ni a las situaciones extremas. Cuando eres responsable, se te acabó eso de andar culpando, de andar señalando con el dedo. Ay, es que mis padres me jodieron. Ay, es que mis hermanos, mi familia no me quiere, el gobierno no me da. ¿Quién más? Mis maestros no me trataban bien. En la escuela, no, mis amigos me hacían bullying. En el trabajo, mi jefe era odioso conmigo. Se acabó. Todo es tu responsabilidad. Tú pudiste haberle sacado la vuelta a eso si hubieras sido responsable. Pero a cambio de eso, dijiste, me la voy a echar y voy a agarrar todos esos abusos porque ya voy a tener una historia que contar cuando me pregunten por qué no tuve éxito. Y es, porque fulanito, porque sultanito. Y acuérdate, y ponte a pensar la situación como es ahorita. El COVID, la crisis económica, el encierro, las muertes, la pandemia, el bicho, es muy fácil ver hacia afuera y echarle la culpa a esos factores. Es que la pandemia, es que el encierro. Acuérdate, cada vez que empiezas con un es que, quiere decir que ya le echaste a perder, es un pretexto. Luego me dijeron, ya no puedes poner pretextos. Y todos los pretextos empiezan con es que y con pero. Entonces, acuérdate, ponte atención de cómo estás hablando y ponle atención a tu lenguaje. Y si empiezas con es que y con pero o por qué, puede ser que lo que siga sea un pretexto o una excusa. Y yo estaba así como que colapsado, no podía creer lo que me estaban confrontando. Aparte, me molestó mucho porque yo creía en algún momento que tenía la razón. Ya no puedes dejar de ver tus errores, me dijeron. Ese es otro elemento de la responsabilidad que me dolió mucho. Yo era muy fácil que mis errores se los atribuyera a alguien o a algo que estaba allá afuera de mí. A mis papás, a mis amigos, a la situación económica, a la crisis, etcétera. Que al gobierno, con este gobierno no se puede hacer nada. Pues óyeme, tenemos gobiernos difíciles y muchos países los tienen. Pero hay personas exitosas dentro de esos gobiernos. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque pues, son personas responsables que toman acción de su vida. Ya no puedes quejarte. Esa es otra. Hay personas que se la viven quejándose de lo que sí y de lo que no. De lo que les molesta y de lo que les gusta se quejan. Son personas que utilizan la queja para llamar la atención. Tengo un amigo que se queja del frío cuando hace frío, del calor cuando hace calor,
de todo, cuando sale ahí a la calle, de que está muy bonito, de que está muy feo, y a veces ya ni lo invito a salir porque me absorbe toda mi energía. No sé si conozcan a personas que les absorben su energía por estarse quejando y quejando y quejando. Son los famosísimos vampiros energéticos, ¿no? Que te abruman con tanta queja que dices tú ya no puedo más y te cansan a ti. Ya no puedes hacerte la víctima. Y esto es algo que me dolió mucho porque yo me hacía la víctima. A menudo pensaba que la responsabilidad no era mía. Y cuando te haces la víctima, pues es muy fácil salirte con la tuya. Me dijeron, una forma muy buena para que identifiques si te estás haciendo la víctima es que cuando alguien te diga que posiblemente te estás haciendo la víctima, tú te vas a enojar. Me dijeron, es un síntoma muy común de los que se hacen la víctima, enojarse cuando les dicen que lo están haciendo. No, hombre, yo no me hago la víctima, yo nunca le echo la culpa a nada o a nadie. Y empiezan con su cantaleta. Entonces, si te estás defendiendo de hacerte la víctima, ten cuidado porque te estás haciendo la víctima. Entonces me di cuenta que si mi vida era el resultado de mis acciones, y mis acciones de mis valores, y mis valores de mis emociones, y mis emociones de mis pensamientos, ¿qué tendría que cambiar yo para mejorar mi vida? Y esa es una pregunta que te hago yo a ti. Si ya seguimos esa cadenita de desenmarañar todo eso, todos esos elementos, escríbeme ahí en el chat, ¿qué es lo que tengo que cambiar para que toda mi vida mejore? Un concepto que yo cambio, ese concepto, y toda mi vida mejora. ¿Cuál sería? Ponme ahí en el chat. Si se te viene a la mente, ¿cuál es ese concepto que tendrías que cambiar tú ahorita para que tu vida mejore? Me voy a salir de la pantalla para ver qué me están poniendo. Todavía no me han puesto nada. A ver, ya me puso alguien. Tus acciones. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Tu actitud. Ana Laura. A ver, ¿quién da más? Ya les dije el caminito, nomás es cuestión de irse en reversa. ¿Quién me pone otro concepto que crea que es lo que sí? Cambia, cambia todo lo demás. Vivir en el presente. Arlín, muchas gracias. Todo eso está muy bonito. Silvia Espinosa de los Monteros. Muy bien, bueno, pues exactamente. Ya dio Silvia con bola. No me extraña de por qué sea mi alumna destacada. Quitar nuestros miedos. Muy bien. Fíjate, te dije, mi vida es el resultado de mis acciones. Mis acciones son el resultado de mis valores. Mis valores son el resultado de mis emociones. Mis emociones son el resultado de mis... Eso es, eso es. Entonces, dije yo, pues mira, ¿para qué recorrer todo ese camino cuando ya sé con qué tengo que comenzar? A cambiar mi forma de pensar, mi mentalidad. Y eso tiene que ver también con la actitud. De desprogramar, de quitarme todos esos viejos programitas que me instalaron mis padres, que lo hicieron con mucho amor, ahora lo veo, mis maestros, los sacerdotes que con los que traté en la iglesia, la información a la cual yo tuve acceso, cualquier persona, nadie es culpable de eso. Yo soy responsable, no culpable, soy responsable de mi forma de pensar. Y cuando empecé a tener acceso a nueva información, cambió mi pensamiento y automáticamente cambió todo lo demás. Ahí te va, voy a compartir pantalla otra vez. Entonces, la raíz de todo está en nuestra mentalidad, en la forma en la que procesamos nuestros pensamientos. Cambias tus pensamientos, luego van a cambiar tus emociones, luego van a cambiar tus valores, luego van a cambiar tus acciones. Y por lo tanto va a cambiar tu vida y tus resultados. Entonces, vámonos a enfocar en lo que es la raíz del problema. No nos vayamos a lo demás. Obviamente tengo entrenamientos que duran de 4 a 8 días, en los cuales desglosamos y desmenuzamos todos estos conceptos y además los vivimos. Pero ahorita tenemos el tiempo contado y me voy a ir a lo que más te debería de interesar, que es cambiar tu forma de pensar. El pensamiento tiene que ver con un ciclo interno que todos los seres humanos tenemos, y depende de nosotros hacer ese ciclo virtuoso o hacerlo vicioso. Te voy a platicar cómo es el ciclo de nuestra forma de procesar la información y de actuar.
Todo comienza con nuestros pensamientos. Ahí está, es el primer punto, ahí está. Todo se origina con nuestros pensamientos. Luego, de la forma en la que pensamos, se generan emociones. Nuestro cuerpo es solamente una representación de lo que hay en nuestra mente. Eso quiere decir que si tú te sientes feliz, quiere decir que estás experimentando pensamientos positivos y optimistas. Si tú te sientes triste, desmotivado, desmoralizado, es porque estás teniendo pensamientos negativos o tóxicos. Todo es el resultado de nuestros pensamientos. Luego vienen nuestras acciones. ¿Qué pasa cuando tú vas a trabajar y has estado experimentando pensamientos negativos o tóxicos la noche anterior o la mañana del día de trabajo y te sientes desmotivado, desmoralizado, poco optimista, poco esperanzado? ¿Cómo va a ser tu trabajo ese día? ¿Crees que va a ser el mejor de tus días laboralmente? Por supuesto que no. Nuestras acciones tienen que ver con nuestras emociones, pero antes se atraviesan nuestros valores. Es decir, a ver, ¿qué cosas valoro? ¿Valoro mi trabajo? ¿Valoro el ganarme la vida honestamente trabajando aquí? ¿Valoro mi familia? ¿O no los valoro tanto porque no me siento a gusto? Me siento desmotivado, entonces digo, a lo mejor no vale tanto la pena. Y entonces, ¿qué pasa? Trabajas de forma mediocre y todo tiene que ver con tus resultados. A final de cuentas, todo se vuelve a acomodar. Y entonces, ¿qué pasa con este ciclo? Se vuelve a cerrar. Dependiendo de tus últimos resultados, vas a volver a experimentar pensamientos igual de positivos o negativos que tus últimos resultados. Como por ejemplo, tienes un buen resultado en la vida, lograste algo el día de hoy y dices tú, sí puedo, me salió bien, vámonos por lo que sigue. Ya generaste un pensamiento positivo nuevo. Pero si te salió algo mal el día de hoy, vas a decir, ¿qué caso tiene? Por más que me esfuerzo, no lo logro. Y entonces vuelves a un pensamiento vicioso. Este es un ciclo y se cierra una y otra vez. Lo que tienes que hacer es reventar los ciclos viciosos y volver a empezar todos los días con un ciclo nuevo virtuoso, con un ciclo del pensamiento virtuoso. Antes de irte a dormir, ¿qué quieres pensar antes de irte a dormir? ¿Estás pensando en lo malo de tu día de hoy? ¿Estás pensando en lo malo que puede ser el día de mañana? ¿En lo mal que te fue en una reunión donde alguien te dijo que hacías mal tu trabajo? ¿O dices, hoy fue un día, pero mañana va a ser otro, tengo una nueva oportunidad, tengo la oportunidad de hacer mejor las cosas, de dar más de mí y de que me salga bien mi día mañana para que yo me sienta mejor? Si te vas a dormir con eso, es muy probable que amanezcas también con eso. Y es muy probable que te sientas durante tu día también con eso, que tus valores se alineen de acuerdo a esas emociones positivas, que tus acciones también lo hagan y que tus resultados sean diferentes. Todo nace desde el pensamiento. Y entonces las cuatro habilidades del ser son habilidades esenciales que no nos enseñaron en la escuela. No nos la enseñaron. En la escuela nomás nos enseñaron al razonamiento lógico, al matemático. Si eras malo para las matemáticas, eras un burro. No sé de qué generaciones sean ustedes, pero en la mía sí éramos burros. Yo era un burro en las matemáticas. Ahora no, hombre, olvídate que le digas eso a un chamaco, ¿no? Burro por las etiquetas. Pero en aquel entonces hasta nos pegaban. Entonces, pues, ¿qué esperar? No nos lo enseñaron. La inteligencia emocional es una habilidad esencial que no la están enseñando en las escuelas y en algunas la están enseñando mal. ¿Por qué? Porque como escuelas enseñan el concepto, pero para aprender inteligencia emocional hay que vivir el concepto, no hay que saberlo. Conozco a varios chavitos, sobrinos míos que están en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa y saben el tema de la inteligencia emocional, pero no la tienen. Porque primero que nada eso se gana con la madurez, pero se gana viviéndola. Y entonces si les enseñan el concepto, no la van a vivir. Entonces, esto tiene que ver. Mis pensamientos, mis emociones, mis valores, mis acciones. Esas son las cuatro habilidades que todo ser humano debería de tener. Y eso me ocupa mucho a mi equipo y a mí, porque la falta de estas cuatro habilidades hace que la mayoría de las personas
no tengan un pensamiento sobresaliente, tengan un pensamiento pesimista y mediocre, y que lo mismo los lleve a tener emociones deficientes. Por ejemplo, la gente que se conforma con lo mínimo y no ayuda a sus familias a salir adelante, que se conforman con lo menos y que no quieren tener una mejor calidad de vida, pues tiene que ver con el pensamiento. Pero las emociones, esto es algo más serio todavía. Ponte a ver las noticias y ponte a ver cuántas noticias de violencia intrafamiliar hay durante tu día, durante todos los días. La agarró a golpes por celos, la mató porque le puso el cuerno con otro, porque no le hacía caso, o se pelearon a cuchillazos en medio de la calle, o lo metieron a la cárcel porque agredió a toda su familia y a sus hijos. Eso es falta de emociones, falta de la gestión adecuada de las emociones. Y entonces dije yo, qué chistoso que estas habilidades yo tuve que pagar un dineral por adquirirlas cuando deberían de ser para todas las personas. Estas habilidades deberían de ser para todo el mundo. ¿Y sabes quiénes son los más propensos a sufrir de esto? Los sectores económicos que no tienen la capacidad para pagar por estas emociones. Las colonias marginadas, donde hay escasos recursos. Gente que está en los anexos tratando de rehabilitarse de adicciones. Gente que está en el centro penitenciario. Gente de las comunidades rurales que nunca van a tener el dinero para pagarme a mí un entrenamiento para que yo les explique esto. Y es algo de lo que estamos tratando de hacer. Qué egoísta que nomás le llegue las herramientas a personas que me pueden pagar el mismo dinero que yo pagué. Porque esas personas son de cierto nivel y hasta cierto punto ellos podrían encontrar esas herramientas. Pero ¿qué tal las que no? Entonces, más adelante te voy a compartir cómo lo voy a hacer llegar a otros sectores que no tienen la posibilidad de llegar a esta habilidad, a estas cuatro habilidades del ser. Vámonos con los pensamientos. Tres características del pensamiento. Tiene que ser responsable, ya lo vimos. Tiene que ser positivo y tiene que ser optimista. Muchas personas, la mayoría, solamente los que estudiamos este tema, pueden encontrar la diferencia entre pensamiento positivo y pensamiento optimista. No es lo mismo. El pensamiento positivo tiene que ver con el presente, con tu sistema de creencias actual. El pensamiento optimista tiene que ver con la forma en la que tú esperas que va a ser el futuro a partir de mañana. ¿Qué espero que sea mi vida mañana? Eso es optimista. El optimista no se centra en el presente, el positivo sí. Entonces vamos a tratar de trabajar con estas tres características del pensamiento, que es lo que más nos importa. El pensamiento responsable, características del pensamiento responsable. Para poder describirte muy bien aquellas personas que tienen pensamiento responsable, primero te voy a describir a las que tienen pensamiento irresponsable. Acuérdate que nos dicen, ¿cómo puedes conocer la luz si no sabes cuál es la oscuridad? No sabrías diferenciar. Entonces, las personas irresponsables se declaran inocentes. No aceptan las consecuencias como resultado de sus acciones. Las personas irresponsables a menudo son inocentes. Yo no fui. Fue fulanito, fue sultanito, fue la situación, fue la pandemia, fue la crisis, etc. A menudo se declaran inocentes. Viven una vida muy feliz porque siempre son inocentes. Las personas irresponsables ponen la responsabilidad en la familia, en el sistema, en la cultura, en el tiempo, etc. Es la familia, es mi esposa, son mis hijos, son mis papás, es el tiempo, es el gobierno, es lo que sea, pero no soy yo. Las personas irresponsables siempre van a encontrar a quién culpar. Las personas irresponsables son buenísimas con el dedito, siempre andan apuntando, órale, tú y tú y tú, órale. Son una bola de güeyes, no sirven para nada. Y son muy buenos para apuntar, ¿no? Entonces, y el pensamiento irresponsable es especialista en señalar con el dedo, pero difícilmente va a salir adelante en esta vida. Probablemente se queden así. Las personas con pensamiento irresponsable son las que no les preocupa, por ejemplo, ocasionar un accidente u ocasionarle daño a alguien. No porque sean malintencionadas, sino porque son irresponsables, porque no ven las consecuencias de sus acciones. Estas personas que tienen un pensamiento irresponsable son víctimas,
son solamente víctimas, se declaran víctimas. Yo no soy, yo hago lo que puedo y se acabó. Órale. Las personas responsables, si aceptan su responsabilidad en el problema, también son parte de la solución. Si yo reconozco ser parte de una situación que puedo resolver, pues soy parte de la solución. Ese es el pensamiento responsable. Otra característica es que somos conscientes, las personas responsables somos conscientes que tenemos que accionar. El puro pensar y el puro decir no basta, hay que accionar. Sabemos que la responsabilidad tiene un costo muy caro, por ejemplo, a mí me costó muy caro, muy costoso pagar ese precio, y es el de ya no poder jugar a la víctima. Se me acabó la historia de pobre Tony, que sus papás lo jodieron por sobreprotegerlo. Se me acabó la historia. Ni modo, ya no la puedo utilizar. No tengo cara, no tengo la calidad moral como para utilizar alguna vez más en mi vida esa historia. De que alguien me jodió la vida, por supuesto que no. Además, hay historias de personas que sí les ha ido mal en la infancia y logran salir adelante. Entonces, imagínate con qué cara le llego yo a alguien que sí la ha pasado mal en su niñez y le digo, ay, pues es que mis papás me dieron todo y ese es el daño que me hicieron. Me va a pegar una bofetada y me va a decir, cállate. Entonces, las personas responsables no somos víctimas, somos protagonistas. Entonces, venme poniendo ahí en el chat, ¿qué te gusta ser, víctima o protagonista? Y también reconoce si a veces te haces la víctima, porque a muchas personas, pues todavía nos gana eso, ¿verdad? De hacer la víctima. Porque, ¿sabes qué? Obtenemos cosas a cambio. Obtenemos que llamamos la atención, obtenemos que nos hacen caso, conseguimos cosas haciéndonos la víctima. Ponme ahí en el chat, prefiero ser víctima, prefiero ser protagonista. O lo que me quieras poner con relación a eso. El pensamiento positivo, ya vimos el responsable, ahora vámonos al positivo. Y voy viendo ahorita más adelante, voy viendo lo que me van poniendo en el chat. El pensamiento positivo tiene que ver directamente con tus creencias y tus significados. Es decir, con la información que te instalaron o que te instalaste durante toda tu vida, desde el principio de los días hasta el día de hoy. Existen dos tipos de creencias, las poderosas y las limitantes, las positivas o poderosas y las limitantes o las restrictivas. ¿Por qué limitantes? Porque te limitan a vivir una buena vida. Te limitan a ser feliz, te limitan a ser grande y grandioso. Las positivas y de poder te ayudan, te dan el poder de hacerlo. Vamos a leer un poquito el chat. Protagonista, solo así se mantiene el control de tu vida, Sergio. Muchas gracias. Renata, protagonista. Muy bien. Muchas gracias. Tus creencias son solamente puntos de vista. Se pueden quitar a como tú quieras quitarlas. Solamente hay que destruir tu ego para aceptar que no siempre tienen la razón. Y eso es muy, muy, muy difícil, destruir nuestro ego y aceptar que no siempre tenemos la razón. Incluso con nuestras creencias que vienen bien arraigadas. Esas que nos enseñaron de jóvenes, de niños. Y que creemos que son la mera neta porque nos las enseñó una figura de poder o de autoridad, mi papá, mis hermanos mayores, etc. La forma más fácil para instalar y desinstalar creencias es a través de exponerte a nueva información. Lo primero que me dijeron a mí, para cambiar lo que te dijo tu papá y que ya no te sirve, hay que buscar información que destruya lo que te dijo tu papá y que sea buena para ti, que sea poderosa. Y empecé a buscar información, dije, no estoy siendo grosero con mi papá, simplemente estoy cambiando mi forma de pensar. Eso fue lo único. Además, él me dio su punto de vista de cómo él había vivido su vida y lo hizo con mucho amor. No lo hizo para instalarme creencias limitantes. Lo hizo porque él creía que así era la vida y que me iba a funcionar a mí, pero los tiempos cambian. Y este es otro elemento. Hay que estar cambiando todo el tiempo. ¿Cómo detectas tus creencias? Pues a través de tus palabras, de tus acciones, pero sobre todo de tus resultados. Si tus resultados son mediocres, quiere decir que tus acciones también lo son. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues a cómo hablas. Las creencias restrictivas brotan, te brotan así en forma de frases espontáneas que se te salen. Así como cuando te preguntan, oye, ¿qué opinas de fulanita? Y tú dices, ay, es odiosa, me cae re mal.
Y luego, luego te diste cuenta que la regaste, que dijiste una imprudencia. Y entonces luego, luego viene la corrección. No, ¿cómo crees? A fulanita yo la quiero mucho, la aprecio y la respeto. Mándale un abrazo cuando la veas, por favor, de mi parte. Pero la verdad es que lo que te salió de espontáneo refleja tu creencia. Lo que tú realmente crees es que es odiosa fulanita. Después lo que hiciste fue un acomodo social para no verte tan mal. Que ya no tiene que ver con tu creencia, tiene que ver con tus formas de salir adelante de problemas. Ideas de creencias limitantes. Para que me quieran, debo tener dinero. Para hacer dinero, tengo que tener suerte o una familia rica. Hay unas personas que llegan y me dicen, Tony, es que yo no puedo cambiar. Yo soy hijo de culichis. Por eso tengo el carácter así de fuerte. Ah, cállate, le digo, sí puedes cambiar. Te casaste con la idea de que no quieres cambiar, le digo. Y por eso afirmas que no puedes. Con este gobierno no se puede hacer nada. Claro que sí, yo he hecho desde que nací con el mismo. La vida es dura. Aquí se viene uno a chingar. Eso me decía mi papá. Imagínense. El dinero te hace una mala persona. Creencias restrictivas o limitantes. Que ahí las traes y te andan martillando el cerebro por el mundo. Y así es como actúas. Pero yo te voy a dar el acceso a creencias de poder. Y estas son creencias que yo he estudiado en varios libros, en mi experiencia y en personas que he visto que les resulta creer en esto. Entonces, como te digo, la forma más fácil de instalarte creencias de poder es tener el acceso a ellas y ver que a otros les ha funcionado y a ti también te puede funcionar. Ahí te va. Te voy a compartir varias. Mira, todo sucede por una razón. La verdad es que científicamente no podemos comprobar esa afirmación. Podría ser mentira. ¿Cómo podríamos determinar nosotros de que todo sucede por una razón? Esa afirmación está basada en nuestras propias creencias acerca de lo que es la vida, de lo que es Dios, etc. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las personas que creen en esto les va mejor que a las que no. Eso sí lo sabemos. Y a mí me conviene, y digo yo, si me conviene creer en esto, pues lo creo. Todo sucede por una razón y aquí es donde yo me vengo a buscar eventos en mi vida que me ayudaron a creer en esto. Por ejemplo, en alguna fiesta que me invitaron en la prepa o en la universidad y que no fui. Que no pude ir, pero que pasó algo negativo ahí y dije yo, ah caray, qué bueno que no fui. Todo ocurre por una razón. O cuando ponte a pensar en algún acontecimiento de tu vida, en donde hubo un descalabro financiero, personal, moral, emocional, y que te fue muy mal, y después resurgiste y saliste adelante. Y dijiste, ah, caray, gracias a este descalabro es que vino esta bendición. ¿A quiénes les ha pasado algo así? Entonces, todo ocurre por algo. Es muy buena creencia, está genial. La que sigue, no existen los fracasos. Dicen las personas exitosas que el fracaso es aprendizaje, es crecimiento, es experiencia. Imagínate que las personas no conociéramos el fracaso y nomás fuéramos exitosos todo el tiempo desde el primer intento. Pues cualquier persona lo haría, ¿verdad? Y no sabríamos la diferencia entre uno y otro. Existen los fracasos para que puedas diferenciar, para que puedas saber cuándo has estado en un lugar y cuándo has estado en otro. ¿Cuándo te has tropezado mil veces? ¿Y cuántas veces te has tenido que levantar para salir adelante? ¿Cuántas veces tuviste que aprender una lección para poderla vivir e incorporar a tu vida? Voy a leer un poquito más del chat. Muy bien, muchas gracias. Silvia, su divorcio. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Ahí te va otra. El trabajo es divertido, pero si no es, yo lo hago divertido. ¡Qué madre! ¿Para qué quiero estar sufriendo en mi trabajo? Si es de lo más aburrido, yo no quiero ser así, yo lo voy a hacer divertido, yo me voy a divertir. Esa es otra creencia de poder, ahí te van más. Si tengo talento, lo aprovecho, le sumo mi responsabilidad, mi trabajo duro, mi perseverancia y mi paciencia. El talento solo no gana nada, el talento solo es lo que todos tenemos talento hasta para tirar para arriba. Lo que le hace falta al éxito es talento más todo lo demás. Responsabilidad, trabajo duro, perseverancia, paciencia. Eso es lo que hace una buena vida. Y al final,
¿qué podría pasar si tú no diste tu máximo esfuerzo y no lograste todo a lo que venías a este mundo? Y vas a decir, pude haber hecho más, no me siento totalmente satisfecho. ¿Qué pérdida de tiempo y de vida sería esa si tú no te logras sentir satisfecho con tu vida por lo que has hecho y por lo que te has esforzado? La que sigue es, trato de forma amable a los demás, ya que las personas somos el activo más valioso de este mundo. El capital más valioso en este mundo es el capital humano. No hay más valioso que ese. Estamos conformados por sociedades con personas, no con bienes materiales. Si tú logras entender esto, los bienes materiales van a llegar solos. Tratar bien a las personas. Yo conozco muchos que dicen tratar bien a los demás y no lo hacen. El reto está en tratar bien a los demás, aun cuando no te la estás pasando tú también. Por ejemplo, si tú llegas todo emproblemado, estás enojado porque tu día no ha marchado bien y vas a cenar a un lugar y al pobre mesero se le ocurre atenderte y se equivoca, ¿cómo le va a ir al mesero con esa actitud que traes tú? El reto de la vida es tratar bien a las personas, aun cuando no nos está yendo tan bien a nosotros. Ese es el reto más importante con relación al capital humano. Tratarlos bien, aun cuando a nosotros no nos está yendo tan bien. Porque después se te va a regresar, de a como lo hayas dado. Vámonos por más. Lo que los otros dicen o piensan de mí no es problema mío. Fácil, es problema de ellos. Soy libre de ser yo mismo. Son creencias positivas, poderosas. La vida no es perfecta, pero de seguro es genial. No es perfecta, claro que no es perfecta. Pero si yo quiero, la puedo vivir de una forma genial. Está bien tener días malos, claro que está bien tener días malos. No pasa nada tener días malos, todo el mundo los tiene. Imagínate, si todos los días fueran buenos, pues ¿cómo sabrías cuál es un día malo? ¿Cómo sabrías la diferencia? ¿Cómo podrías valorar lo bueno de tu vida si no sabes qué es lo malo? Y aunque tenga problemas, hay mucho que agradecer. Entonces te voy a poner un video, ojalá que se pueda escuchar. Me dicen, por favor, Patty, si se escucha, porque a veces he batallado aquí con esto. Pero no se ve avanzando, ¿verdad? Ok, vamos a volver a ponerlo porque a lo mejor algo pasó aquí. Ahí está. Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's Okay? Yeah. It is. It's Okay. It's Okay. So what is It's Okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. Yeah. What do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay? Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird. Change my mind, thinking that it could change my mind.
someday with stable eyes. I'll look at him and die and fight him. It's just for the matter of time, yeah. All day, all night, now I can't hope. Said I knew myself, but I guess I lied. Okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, you're all in love, and it's all right. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all in love, and it's all right. It's all right, it's all right, it's all right. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow three yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all, oh, thing, oh my, now I can't hope that I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all too lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all too lost, and it's alright. It's all right to be lost fingers come on, and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this year. That was just like, it was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. I gave my chance. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful. Hello. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to kiss you again. I'm going to give you something else. Muy bien, espero que les haya gustado
Y seguimos con el sistema de creencias, ¿no? Del pensamiento positivo. Muy bien. Parece que todo está bien. Estar equivocado es el primer paso para poder estar en lo correcto. No necesito aferrarme a lo que me frena. Mi felicidad es el resultado de mis pensamientos. El drama y los juicios son un perfecto desperdicio de mi felicidad y puedo hacer del mundo un lugar más feliz. En cuanto al pensamiento optimista, bueno, primero que nada voy a dejar de compartir porque ya casi voy a terminar. Voy a ver el chat. Renata, que le gustó, muy bien, muchas gracias. Maye Soto, qué bueno que les gustó el video. Creo que así lo pueden encontrar, no hay ningún problema. Les voy a poner aquí en el chat. A ver, voy a buscar el chat. Les voy a poner aquí el nombre de cómo lo pueden buscar. Jane Nightbird. Ya con esas claves ya les va a aparecer ahí el video. Lo pueden encontrar en YouTube. Así se llama la muchacha Jane y su apodo es Nightbird. O sea, como pájaro nocturno, algo así. Bueno, el pensamiento positivo ya tiene que ver con el futuro. Perdón, el optimista ya tiene que ver con el futuro. Ya tiene que ver con cómo me despierto pensando en mañana, en si yo creo que las cosas buenas van a ser permanentes y si yo creo que las cosas malas van a ser nomás transitorias. Es toda una metodología, es toda una ciencia. Hay test que están basados en la psicología positiva que tienen que ver con el pensamiento optimista. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar porque si no nos vamos a hacer algo muy largo, muy extenso, y como les digo, yo estoy acostumbrado a dar entrenamientos de 4 a 8 días, en los cuales desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde no hacemos más que trabajar. Y bueno, pues nomás te muestro un poquito de lo que hago para que sepas qué es lo que hago. Yo me dedico a trabajar con empresas, les damos entrenamientos en este tipo de habilidades esenciales, porque creemos que la productividad, el desempeño, la eficiencia, la eficacia de una empresa tiene que ver con esas habilidades personales. Nosotros lo que trabajamos con el personal de las empresas, pues es con su actitud, compromiso, la inteligencia emocional, el pensamiento optimista y positivo, los valores, plan de vida, desarrollo de objetivos, habilidades socioemocionales, técnicas de persuasión. Y lo que obtenemos, pues, es un capital más humano más completo, más comprometido, más responsable, más agradecido. Y, por supuesto, para la empresa, mejores resultados, mayor eficiencia y productividad. Mejores productos, mejor servicio, mejor empresa en todos los niveles. Aquellas empresas que le invierten en al menos 30 horas del desarrollo de su capital humano con nosotros, les damos esta insignia. Lo certifica Tony Haas como empresa de alto valor. Y les damos un reconocimiento y los publicamos en redes sociales por su conciencia, ¿no? Hacia el capital humano. Déjenme ver qué hay aquí en el chat. Déjenme salgo porque aquí vi unos comentarios. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. No esperar a que los tiempos sean fáciles para ser felices, dice Víctor. Muy bien, sí, muchas gracias. Vuelvo a compartir pantalla nomás. Y por ahí hay un entrenamiento que voy a dar el día 10 de julio, va a ser online, que voy a formar embajadores de este modelo de las 4 habilidades. Son varios módulos, es estar como 5 sábados, durante 5 sábados estar metidos aquí en el Zoom. Este entrenamiento es online, los de las empresas son presenciales. Para que ustedes puedan compartir y replicar estas habilidades que yo les estoy compartiendo, obviamente más amplio el tema, y que lo puedan llevar a su familia, lo puedan llevar a su círculo social, lo puedan llevar incluso a empresas y puedan replicar esta información y además, ¿por qué no ganar dinero compartiendo esto? Pero con el compromiso de aportar también a la sociedad. Esta es la regla de oro de las 4 habilidades del ser. Yo siempre les he dicho a los que ya están compartiendo estas herramientas, cobras uno, tienes que aportar otro. Por ejemplo, si te paga una empresa, les digo, por un taller de un día, de 2 días, tienes que ir a dar ese mismo taller a una colonia de escasos recursos. Tienes que llevar este taller al centro penitenciario, a un anexo, a una población rural, que son personas que no pueden pagar por esto, pero que se van a beneficiar porque aquí queremos que les llegue a miles de personas esta información. Es para mejorar la calidad de vida, aunque muchos creen que es superación personal, motivación, vamos, sí puedes. No, son herramientas
esenciales que todos los seres humanos deberíamos de tener acceso a ellos para tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, pues nomás, así como por no dejar, les voy a compartir la página para que vean el entrenamiento y si les interesa, pues ahí los veo el 10 de julio. Yo creo que por mi parte es todo, Patti. ¿Cómo la ves? Pues excelente, Tony. La verdad que tu experiencia te llevó a desarrollar todo ese potencial que tenías ahí escondido y que no te había dado cuenta, yo creo, ¿verdad? Como muchos de nosotros también, pues todas las personas tienen alguna habilidad y algún talento. Solamente basta descubrirlo y desarrollarlo, ¿verdad? Y llevarlo a cabo. Yo siempre platico mucho con mi hijo, le digo, si tú tienes tantas habilidades, ¿por qué no las desarrollas, potencialízalas? Entonces ellos mismos se van a decir, no tengo habilidad para esto, no tengo habilidad para otro. Pero sí lo tienen, pero no se lo creen y no hacen las cosas que tienen que hacer, no hacen lo necesario. Como dices tú, tienen que cambiar sus pensamientos para que puedan cambiar sus acciones también. Pues es encantada de tenerte, Tony, excelente hoja de vida, y que sí, como lo dicen. No sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos con todo gusto. O sea, aquí te ponen en el chat, que muchas gracias por compartir tus experiencias, conocimientos y aprendizaje. Gracias por lo compartido. No sé si gustes aquí dejar en el chat tus teléfonos, tu página, tus redes para que puedan seguirte las personas que aún no te siguen. Sí, todas mis redes sociales son iguales, Tony Hans MX. Y también les dejé el enlace aquí a los que están por Zoom, les dejé el enlace de la página para la certificación como embajadores de las 4 habilidades del ser. Por si a alguien les interesa, pues ahí van a encontrar la información. Sí. Yo quisiera, no me puedo ir sin felicitar a mi querido amigo. De manera personal, yo lo conozco, lo admiro, y ya de manera profesional también. Yo me certifiqué con él y he tomado muchos talleres de PNL, de muchas cosas, ¿verdad, Tony? Así es, amiga. Y nos conocemos desde mucho tiempo atrás, sí. Desde antes de que nos gustara el desarrollo personal. Así es, y yo quiero recomendarles mucho este taller que va a dar el Tony, esta certificación de embajador. Yo ahí voy a estar, amiguito, por supuesto. Claro que sí. Son curriculares, eso a mí me ha servido muchísimo en mi trabajo, se los recomiendo mucho a todos. Bueno, era todo. Y gracias, Secretaría de Economía. Licenciada Moraima, licenciado Javier, todo su equipo, por tener gente tan capacitada aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias a Moraima también, que también es mi amiga, estuvimos juntos en la universidad. Ah, mira. Por ahí me puso a Renata, Dios mandó esa rama a tu vida porque tenías mucho que dar. Gracias, muchas gracias, Renata. Sí, de parte de la licenciada Moraima te manda muchos saludos, Tony. Lo que pasa es que tenían otros eventos que empataban con este y la verdad no pudo zafarse, pero ella tenía toda la intención de estar aquí contigo y te agradece tu participación. Y igualmente agradecemos a todos los que han estado accediendo a nuestros webinars Sinaloa, que hemos tenido personas con mucho talento, así como tú, exitosas, y obviamente con la información que nos has brindado es excelente, y pues solamente está en nosotros llevarla a cabo, practicar, porque tienes que ir practicando para que te convenzas de que lo que estás haciendo está bien o está mal y continuar adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por participar, y les recuerdo que este mismo taller lo van a poder ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, en Webinar Sinaloa. En cuanto se termine de subir aquí al sistema, lo subiremos a la plataforma, ahí estará. Y agradecer nuevamente, pues, para que lo puedan volver a ver, porque sí vale la pena, ¿verdad? O sea, son varios puntos muy interesantes que se tienen que retomar y sobre todo llevarlo a la práctica. Pues muchísimas gracias, Tony, a nombre de todos, de aquí de la Secretaría. Gracias a todos por participar. Que tengan buena tarde y a seguir cuidándonos, ¿no? Porque la pandemia todavía está. Gracias. Gracias.